Isaac y Crystal nos contaban en los videos anteriores que ellos respetaban y agradecían a la Pachamama o Madre Tierra. Nosotros, como cristianos, también agradecemos a nuestra Madre. Observa con atención lo siguiente. Niños, los invito a ver y revisar la fiesta de la Virgen del Carmen en el norte. ¿Sabes cómo se llama? La Tirana. Ven, acompáñame y vamos a descubrirla. En Palestina, Israel, existe un monte muy lindo cerca del mar Mediterráneo llamado Monte Carmelo. En el año 1550, Fray Antonio Rondón, un religioso mercedario, conociendo la historia de la princesa inca convertida al cristianismo, funda la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana, en el norte de nuestro país. Me encanta la fiesta de la Tirana, con baile, música y un vestuario tan alegre, celebran a la Virgen del Carmen. ¿Te fijaste de qué color es el vestido de la Virgen del Carmen? ¿De qué color es? A ver. ¡Café! ¡Muy bien! Las personas acuden a la Tirana para pedir y ofrecer oraciones a la Virgen. Los invito a que como familia se reúnan, se tomen de las manos y puedan decir las cosas por las que quieren pedir. Luego recen juntos un Padre Nuestro y un Ave María. Estén bien, cuídense.